Hola, bienvenidos a UG Comunica, donde conocerás las noticias más importantes de la semana en la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Tania García, comenzamos. Se lleva a cabo en la UG homenaje al maestro Eugenio Trueba. Universidad de Guanajuato y Universidad Nacional de Malasia tienden puentes de colaboración. Se celebran 70 años de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. En entrevista, la licenciada Marcela Franco, titular de la Unidad de Desarrollo Estudiantil. Se inauguró oficialmente Zona UG. La Unidad de Desarrollo Estudiantil tiene como principal objetivo proveer servicios que mejoren el desarrollo y la formación de los estudiantes. En la Universidad de Guanajuato, este departamento está bajo la tutela de la licenciada Marcela Franco. La Unidad de Desarrollo Estudiantil es un área que depende de la Secretaría Académica de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Marcela Franco, soy titular de la Unidad de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Guanajuato. Nosotros tenemos diferentes áreas, como lo es salud integral, deporte universitario, prevención de riesgos y accidentes y la coordinación de becas. Además de que tenemos un área que se llama Impulso Estudiantil. En cada una de ellas, pues bueno, lo que se busca es favorecer la formación integral del estudiante, siendo esta la misión institucional. En Salud Integral tenemos un programa llamado Promoción y Autocuidado de la Salud, mejor conocido como PROPAS. En este programa, pues se ofrecen estrategias de autocuidado de la salud, ¿no? Que favorezcan que los estudiantes sean ellos quienes muestren sus competencias para su autocuidado. De igual manera, en el área de prevención de riesgos y accidentes, tenemos diferentes actividades, como lo que son ferias, talleres, pláticas, que buscan que más allá de que sea alguien externo que venga a darle al estudiante, pues él tenga un rol más activo en su autocuidado. Tenemos el área de deporte universitario, en donde trabajamos con los equipos selectivos, abejas. En el área de becas, pues contamos con el programa de becas institucional, en el cual pueden participar todos los alumnos de la universidad. También nos vinculamos con instancias externas para favorecer este tipo de apoyos para nuestros estudiantes, como lo es Educafin. Todo estudiante de nivel medio y de nivel superior por decreto nacional tiene derecho a la seguridad social. Finalmente me gustaría comentar y convocar a todos los estudiantes para que se acerquen a la unidad, ya que esta área es específicamente de apoyo al estudiante. En el patio de estudios de Derecho del edificio central se llevó a cabo un homenaje al licenciado en Derecho y el rector de la Universidad de Guanajuato, el maestro Eugenio Trueba Olivares. La División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato realizó un reconocimiento a la obra jurídica del maestro Eugenio Trueba Olivares. El maestro Trueba es licenciado en Derecho por la Universidad de Guanajuato, institución donde fue catedrático y rector en dos ocasiones. Asimismo, ha destacado en el ámbito cultural al ser director de la revista Umbral y Garabato. Sus detenidos y profundos análisis abarcan prácticamente todo el espectro de las disciplinas normativas. En cada una de ellas ha hecho disección de sus más relevantes cuestiones para de sólidas premisas arribar a conclusiones certeras y a la propuesta, en su caso, de las enmiendas o correcciones que juzga el ministerio. Es uno de los filósofos del derecho más importantes que hay en México. Cultivador profundo y original del jusnaturalismo clásico, corriente jusfilosófica urgente de enseñar y de practicar. En un breve discurso, Miguel Montes García, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltó la humildad y entrega a la abogacía de Trueba Olivares. Él se ha esforzado siempre por mantener su modestia imperturbada. Pero nadie puede negar la valía de su obra jurídica y su ejemplaridad en el ejercicio de la profesión de abogado. El pasado 16 de febrero, la Universidad de Guanajuato y la Universidad Nacional de Malasia expresaron su interés por crear un acuerdo de colaboración académica entre ambas universidades.
Durante una visita a la Universidad de Guanajuato, el director adjunto de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Malasia, UKM, por sus siglas en malayo, Dr. Abdul Latif Ahmad, expresó su interés por establecer un acuerdo de cooperación académica con la UGE. El Dr. Latif Ahmad estuvo acompañado de la embajadora de Malasia en México, excelentísima señora Dato Yamaiya M. Yusuf, quienes analizarán la propuesta de la Carta de Intención de Colaboración que entregó la secretaria académica de la Universidad de Guanajuato, maestra Rosa Alicia Pérez Luque, en representación del rector general de la UGE, Dr. José Manuel Cabrera Sixto. La calidad educativa de la Universidad Nacional de Malasia es reconocida a nivel internacional. Se encuentra en el lugar 259 de 501 del QS World University Ranking, uno de los tres rankings de mayor renombre a nivel mundial. Cuenta con 3 campus, 12 facultades y 14 institutos de investigación, así como un centro médico universitario. La UKM también es la sede del Instituto Internacional de Salud Global de las Naciones Unidas y del Instituto Malayo del Genoma. Tras el encuentro, los representantes de ambas instituciones coincidieron en que un acuerdo de colaboración académica sería muy fructífero, por lo que analizarán los términos en los que podría darse. El pasado 13 de febrero se conmemoró en la Universidad de Guanajuato los 70 años de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya. En presencia de autoridades universitarias y de los tres órdenes de gobierno, se conmemoró el aniversario número 70 de la Escuela de Nivel Medio Superior de Celaya de la Universidad de Guanajuato. Esta escuela fue inaugurada de manera oficial el 13 de febrero de 1945, de manera paralela en que el antiguo Colegio del Estado se transformó en la Universidad de Guanajuato ese mismo año. En representación del rector general de la Universidad de Guanajuato, estuvo presente la secretaria académica, la maestra Rosalicia Pérez Luque, quien acompañó en la ceremonia conmemorativa al gobernador del estado, el licenciado Miguel Márquez Márquez. Sin duda, uno de los actos más representativos y simbólicos para la comunidad universitaria son las celebraciones de aniversario, ya que significan reconocer el trayecto recorrido, reflexionar sobre los logros alcanzados y pensar los retos que aún tenemos por realizar. Y hoy, a 70 años, sigue generando talento, sigue generando creatividad, sigue generando compromiso con Celaya, con Guanajuato y con México. En la ceremonia se entregaron reconocimientos a los profesores del plantel y a los alumnos con mejor promedio. También los gobiernos estatal y municipal entregaron reconocimientos a la escuela. El profesor de tiempo completo Agnès-Séry Jégus estudia modelos matemáticos que puedan ser aplicados a la biología. En entrevista nos cuenta sobre su proyecto. Me llegó la oportunidad así de pedir a un proyecto al CONACYT sobre mi investigación realmente, que es probabilidad aplicada a todos los asuntos biológicos. Me llamo Agnès-Séry Jégus. Yo soy profesor entonces a tiempo completo ahora en la universidad desde febrero 2014. Yo intento hacer modelos o estudiar modelos matemáticos que se pueden aplicar a la biología. La idea es que los biólogos, ellos estudian realmente los seres vivos y todos los efectos así en la naturaleza, recolectan datos y luego para tratar los datos se necesita un modelo atrás, un modelo que les va a ayudar a entender mejor lo que pasa. Y este modelo en general está derivado de ecuaciones matemáticas. Finalmente todo eso lo puedes intentar traducir con ecuaciones diciendo, bueno, ¿cuántos hijos tienen los peces? ¿Cuántos hijos tienen los humanos en promedio, cuál es la ley de reproducción? Y ya entra un poco de aleatorio finalmente, de probabilidad, que le vas a decir, bueno, los humanos, no sé, como en México, el número de hijos por pareja deben ser como entre 2 y 3, pero también tienes una cierta variabilidad debido a efectos sociológicos, al lugar donde vive la gente. Si yo trabajo es eso, sobre puros problemas de genética, de evolución, ¿qué tipo de ecuaciones, qué tipo de modelos que se puede armar? Yo ayudo en buscar como resultados teóricos que tal vez pueden ayudar a los biólogos. Sí.
Ahora vamos a enlazarnos con mi compañera Berenice Fonseca, que se encuentra en la inauguración de Zona UG. Adelante, Bere. Muchas gracias, Tania. Efectivamente, estamos en la inauguración de Zona UG, ubicado en el edificio central de la Universidad de Guanajuato, debajo de las escalinatas de este emblemático lugar. Durante el corte de listón, se contó con la presencia del rector general de la Universidad de Guanajuato, el doctor José Manuel Cabrera Sixto, quien dijo lo siguiente. Buscamos que la fuerza transformadora de nuestra comunidad universitaria beneficie a toda la sociedad, pero también queremos que esta, la sociedad, siga nutriendo la misión que le confió a la universidad al momento de fundarla. Zona UG buscará convertirse en un espacio especial de convivencia y reencuentro entre universitarios y sociedad. Este espacio es financiado por el Patronato de la Universidad de Guanajuato, en donde se comercializan artículos con la marca institucional como tazas, termos y ropa con distintivos UG, además de publicaciones sobre la historia de la máxima casa de estudios. Este proyecto contribuirá a la identidad universitaria. Además, algo muy importante es que los recursos que se obtengan de las ventas se destinarán al financiamiento de becas para estudiantes de la UG. En el diseño de los productos colaboran estudiantes y artesanos guanajuatenses, con aportaciones de diseños únicos que los hace más atractivos tanto para el turismo nacional como para el extranjero. Los invitamos a que visiten Zona UG, abierto de lunes a viernes de 9 a 20 horas y los sábados de 10 a 18 horas. Informó para UG Comunica, Berenice Fonseca. Conozcamos la oferta cultural de la semana en UG Cultura con Citla Santana. Mi nombre es Citla Santana y aquí te presentamos la programación cultural. Te recuerdo que las exposiciones Medusa Eurídice, Conceptualizaciones Lumínicas, Metáforas Visuales sobre Teorías de la Luz e Imágenes de Siempre de Pintura de Arturo Joel Padilla Urenda continúan en nuestras galerías. Visítalas con entrada libre. Este miércoles 25 y sábado 28 se presenta Dos Hombres en la Mina, escrita por Ferenc Erxhegg, novelista dramaturgo húngaro-alemán, fallecido en 1954. Dos Hombres en la Mina describe una situación límite, una explosión en una mina, dos hombres extraviados en los túneles, dos estratos sociales enfrentados y el peligro que los amenaza a ambos. Enrique Ruelas puso una obra en un escenario natural, la mina del nopal, el realismo de la situación en el sitio, un entorno donde las minas fueron origen de vidas y muertes por igual. Hace que este montaje del Teatro Universitario de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Enrique Ruelas Espinosa, adquiera dimensiones impensadas. ¡No te la pierdas! Los eventos por el homenaje al Universal Diego Rivera de Guanajuato continúan este miércoles con la conferencia de Luis Martín Lozano en el Auditorio Eukerio Guerrero. ¡No te lo pierdas! Este viernes, la OSUC presenta el concierto sexto de su primer temporada 2015, contando con la participación de Juan Ramírez como director huésped y Michael Severance en el violonchelo, interpretando piezas de Rossini, Shostakovich y Dvorak. ¡No faltes! Me despido por esta ocasión. Para más información, te invito a visitar nuestra página y seguir nuestras redes sociales. Conozcamos más sobre el acontecer en la Universidad de Guanajuato en breves UG. Con el objetivo de crear un cortometraje que permitirá transmitir un mensaje de conciencia ecológica, estudiantes de la Licenciatura en Artes Digitales de la División de Ingenierías, Campus Irapuato Salamanca, de la UG, participaron en el Foro de Expresión Cinematográfica Carpe Diem. La Cosecha fue reconocido como Mejor Fotografía, Mejor Musicalización y Audio, y obtuvo menciones especiales a Mejor Actor para el niño Carlos Velázquez. Este 18 de febrero se inauguró oficialmente Zona UG, una tienda financiada por el Patronato de la Universidad de Guanajuato, en donde se comercializan artículos con la marca de la UG. Se ha buscado que este proyecto contribuya a la formación de la identidad universitaria. Además, los recursos que se obtengan de las ventas se destinarán al financiamiento de becas para estudiantes. La Universidad de Guanajuato y autoridades municipales de San José Iturbide anunciaron la instalación de una extensión del Centro de Educación Continua, SEC, que a partir del 3 de marzo ofrecerá sus servicios a la población en general.
La Universidad de Guanajuato y la Universidad de Hiroshima refrendaron sus lazos de cooperación académica, ampliándolos a todas las áreas del conocimiento. Con la ampliación del convenio, la Universidad de Guanajuato brindará todo su potencial académico a la Universidad de Hiroshima y viceversa. Este es el pronóstico del clima para los siguientes días. Bien, por mi parte ha sido todo. Los espero la siguiente semana con más información. Mi nombre es Tania García. Hasta la próxima.